Boa tarde. Este primeiro relatorio de hoxe leva o título de Capital e a represión, franquismo S.A. e promete subir bastante a bilis a todo o público que está de hoxe aquí e a través do streaming neste inicio de xornadas. Temos con nos a Antonio Maestre, escritor e xornalista, que hoxe en día é subdirector da publicación La Marea, e a quen podemos ver como analista en televisións como La Sexta, a súa persoa, a verdade, que creo que é a máis mediática destas xornadas. Hoxe vai falarnos do traballo de investigación que deu lugar ao seu libro Franquismo S.A., no que revela como o franquismo fulminou as empresas da República e o IBEX actual se conformou sen que os empresarios que fixeron negocio na dictadura fixeran a transición que supostamente si pasaron outros estamentos. Esas mismas sagas empresariais, rodeadas dunha endogamia difícil de asumir sen un esquema realmente, seguen aí con fortuna e reputacións intactas sen despeinarse. E fano defendendo un libre mercado despois de que durante a autarquía do franquismo o seu capital social medrase grazas ás boas relacións coa ditadura, de participar na represión de maneira directa, de incautar bens ou de utilizar incluso traballo esclavo. Feitos que lles permitiron quedar con boa parte da tarta, senón con toda, sen competencia. O propio Franco, nun discurso dado en Lugo no ano 42, recoñecía que nuestra cruzada es la única lucha en que los ricos que fueron a la guerra salieron aún más ricos. Estas palabras son unha evidencia da corrupción e de que as persoas que financiaron o golpe saíron beneficiadas e moitas outras, as non afectas, saíron non só mortas en algúns dos casos, senón tamén coas súas familias afectadas e arruinadas porque tiveron que pagar por extensión as súas culpas durante anos. Antonio creo que comentará algúns dos casos máis paradigmáticos que aconteceron no Estado español e que no noso caso galego ten como figura singular a Pedro Barrié de la Maza, que foi competidor directo do deputado republicano executado no 36 Pepe Miñones, a quen se lle quitou, a quen se lle expropiou a súa empresa, que hoxendía está na coñecida Naturgy. A intervención de Maestre seguro nos vai dar para un bo coloquio no que poñer sobre a mesa a posibilidade dunha reparación integral, dunha restitución ás víctimas da represión económica. E servirá para preguntarnos que papel deben xogar as institucións e que papel os partidos do marco parlamentario actual. Analizaremos se é verdade que aínda a día de hoxe se pode cumprir ese mandado que falaba a deputada de verdade, xustiza e reparación non só de maneira simbólica, sino de feitos de maneira concreta, deixando de lado o que é a impunidade empresarial. Deixo vos agora con Antonio e grazas por estar hoxe aquí. Boa tarde, moitas gracias por convidarme a estar hoxe aquí en Pontevedra. Gustaríame saber falar galego para dirixirme a vostedes na lengua de castelao, mas lamentablemente non teño ese conocimento. O gallá algún día poder remediálo, así que prego disculpas per falar en castelán e despois deste intento lamentable por hablar en su idioma voy a intentar no maltratarlo más y hablar en la única lengua que conozco un poquito mejor. Muchas gracias a todos y gracias María, gracias a María, a todas las Marías que he conocido muchas, por invitarme y por dejarme hablar de algo tan importante para mí y creo que es importante para la democracia como es la memoria y que yo intenté afrontar otro tema del que yo creía que no se había hablado demasiado, como era la responsabilidad de las empresas durante el franquismo, que se lucraron con no solo la cercanía al régimen, sino con la corrupción, las relaciones y también con casos de represión directa, ¿no? En un primer momento, voy a intentar hablar poco para que luego si quiere alguien hacerme preguntas, pero eso de voy a intentar hablar poco como nunca lo consigo. En un primer momento me gustaría, antes de abordar el tema, porque me parece también un poco soberbio llegar aquí a Galicia e intentar hablaros a vosotros sobre los casos que conocéis mejor vosotros. Mi libro es un compendio general de lo que ha ocurrido en España y seguramente vosotros conoceréis mejor los casos de Galicia que los que os puedo explicar yo. Haré una aproximación al caso gallego, pero desde luego un poco más somera de lo que seguramente conoceréis. En un primer momento quería empezar desmitificando los procesos de memoria comparada, ¿no? Porque a veces
En el libro, si alguien lo ha leído, yo hablo de los casos, el caso de Alemania y el caso de España comparado. A veces hay una frase muy habitual cuando se habla de memoria en España, y es que esto en Alemania no hubiera pasado o no pasaría. Lo cierto es que sí pasa, ha pasado, y pasó en la misma, del mismo modo o incluso a veces de manera más grave. Y por eso lo primero es desmitificar el proceso de memoria que hubo en Alemania, porque nos puede servir de espejo, pero teniendo en cuenta las diferencias, similitudes y la aproximación temporal al tema. Es decir, hay gente que a veces no comprende que Hitler murió en el año 45, Franco en el 75, y a Hitler o a los nazis les hicieron, ¿no?, les ganaron la guerra, y aquí no ocurrió tal cosa, ¿no? Pero es cierto que hay 30 años de lapso entre la desaparición de ambos dictadores. El proceso de memoria en Alemania está muy mitificado en España, porque tendemos a mirarlo con los ojos del presente, es decir, qué ocurre en Alemania ahora y qué ocurre en España ahora. Es decir, vamos más atrasados, sí, es cierto, pero es que ellos han tenido un proceso también más largo. De hecho, a veces no se tiende a pensar que ellos empezaron a avanzar con la caída del Muro de Berlín, tras la desaparición de la Unión Soviética y de ese ogro rojo, ¿no?, que hacía que no tuviesen que tomar ciertas decisiones que se tomaron durante los años de la República Federal Alemana. En Alemania no solo no hubo desnazificación, sino que lo que se hizo fue integrar a los nazis en los órganos de decisión de la República Federal Alemana, blanqueándolos. Es una palabra que se usa mucho en España, pero allí se blanqueaban de tal manera que hasta había un documento que se llamaba Fragebogen, que los alemanes llamaban de manera coloquial Persil, porque era un detergente, porque servía para blanquear el origen nazi de muchos funcionarios. Es decir, lo que hacían era rellenar ese documento, jurar que no habían pertenecido a los nacionalsocialistas y ya podían pasar a la administración. Bastaba con rellenarlo, no bastaba con que eso hubiese ocurrido. De hecho, existen casos como el de Hans Globke, que fue el redactor de las leyes de Nuremberg, que fue el número dos del canciller Konrad Adenauer, el número dos, y fue el redactor de las leyes de Nuremberg, y estuvo en la RFA. La judicatura alemana estaba repleta de nazis, repleta hasta un nivel que Fritz Bauer, que era un fiscal que intentó juzgar o intentar detener a Mengele o a Eichmann, tuvo que recurrir al Mossad porque en su propia justicia no pudo encontrar quien le ayudara, ¿no? Y tuvo que prácticamente jugarse un delito de alta traición para acudir a los servicios secretos de Israel y poder ir a por Adolf Eichmann y poder ir a por Josef Mengele. No es cierto que hubo un proceso de desnazificación. Lo que sí es cierto es que después del año 89 sí se iniciaron los procesos para intentar iniciar el proceso que nosotros estamos viviendo. Es decir, que hay que entender que tenemos que tomar a Alemania como un espejo, pero sabiendo que no tenemos por qué mirarnos en ese espejo con un complejo de que son mejores lo que han hecho los alemanes. Veremos, a lo mejor dentro de 30 años estamos mejor que ellos, que es la distancia temporal que nos sacan. Esto es importante porque a la hora de intentar establecer cuáles son los procesos de reparación, es importante mirar el caso alemán, porque yo creo que es en el que debemos fijarnos. Sería complicado fijarnos en otros casos, como el polaco, que ha tenido otras. Después llegó un gobierno comunista y eso complicó un poco la manera en la que afrontar el proceso de memoria, o el caso de los Balcanes, el caso de Bosnia, que es también diferente y que yo creo que también es bastante poco asimilable. Entonces es importante mirar el caso alemán para poder entender cuáles son los procesos de reparación que luego podemos afrontar y que al final hablaré. Es importante, y lo decía, porque cuando se intenta contar la historia de las empresas o de las familias, las grandes oligarquías que se lucraron durante el franquismo, es necesario contar la historia para después, que eso sería encontrar la verdad, para poder encontrar después la justicia y posteriormente la reparación. Yo creo que estamos en el momento de la verdad. Estamos muy lejos de la justicia y lejísimos de la reparación. Estamos en el momento de la verdad, es decir, en el momento de contar la historia. Cuando yo me acerqué a esta historia para contarla,
Yo me acerqué precisamente porque había leído mucho sobre los procesos, las empresas que se habían lucrado durante el nazismo. Y había visto que eso en España no se había contado, o faltaba esa historia, se había contado de manera un poco muy somera, lo habían hecho algunos académicos específicos que sabían en la universidad, que se habían fijado en su sector. Hay gente como Nuria Puig Raposo, que es una investigadora que en el sector hidroeléctrico había mirado esos procesos, ¿no? Pero no había una obra didáctica en la que se contase cuál era la responsabilidad de estas empresas, cosa que sí había durante el régimen nazi. Todos conocíamos la responsabilidad de BMW o de Volkswagen en el régimen nazi, pero no conocíamos las españolas. Es curioso que sepamos más sobre cuáles eran las responsabilidades de estas empresas. Y eso me sirvió para, a través de una empresa que todo el mundo conocía, que había tenido responsabilidad durante el régimen nazi, mirar las vinculaciones en España para preguntarnos por qué conocemos que esa empresa había tenido responsabilidad con las víctimas del nazismo y no conocíamos que esa empresa tenía su matriz española y había tenido la misma responsabilidad, que había empresarios españoles que se habían lucrado con víctimas del Holocausto, ¿no? Y era el caso de la empresa de la IG Farben. La IG Farben era el gran emporio químico alemán que llegó a tener una factoría en el campo de concentración de Auschwitz, utilizando trabajo esclavo de prisioneros en Auschwitz. Se llamaba el campo de Auschwitz-Monowitz, era un subcampo que había dentro de Auschwitz. Esa empresa, la IG Farben, tenía filiales en España. De hecho, tenía una fábrica en Tarragona, en Flix, en la ciudad de Flix, en Tarragona. Y había muchos empresarios que hoy siguen gastando el dinero que ganaron durante esa época, que se lucraron también con el holocausto nazi. Cuando se dice que hay españoles o empresarios españoles que se lucraron con el holocausto nazi, aquello suena feo, suena mal. A todo el mundo le suena un poco terrible. No pasa nada si es con trabajo esclavo español, pero si es con trabajo esclavo de Auschwitz, pues suena mal. Entonces, es una manera de traerlo, ¿no?, para que a la gente que olvida o que pasa o que no le importa que aquí haya empresas que se lucraron con trabajo esclavo de republicanos, pues por lo menos decirles, oye, pero ¿te parece mal con trabajo esclavo de judíos en Auschwitz? Y a lo mejor ahí sí les parece mal, pues aunque solo sea por eso, ¿no? Estas empresas de las que hablo, a algunos os sonará porque hay herederos en la actualidad que son bastante famosos, como Mercedes Milá y Lorenzo Milá, ¿no? Ellos no tienen culpa de nada, pero son herederos de un abuelo que sí se lucró con el trabajo esclavo en Auschwitz. En Auschwitz y trabajo esclavo republicano. Es importante porque cuando se hizo, después del tratado de Bretton Woods, el programa Safe Haven, durante el juicio de Nuremberg, se declaró que la IG Farben era una empresa tan corrupta que no podía ser recuperada. Entonces, todos los fondos o todos los activos de esa empresa fuera de España se dividieron y se dieron a otros empresarios. Eso ocurrió en toda Europa menos en España. En España lo que se hizo fue que el 51% del accionariado se quedó en manos de franquistas y los nazis que habían estado operando en España se cambiaron el nombre y pudieron seguir trabajando en España sin ningún problema. De hecho, algunas veces hasta se cristianizó el nombre o se castellanizó el nombre. El caso de Ferdinand Birkelius, que pasó a llamarse Fernando Birkelius. Era una manera de blanquearse, ¿no?, y dejar de ser un nazi para considerarse un empresario español más, ¿no?, que tenía además casi todos su labor en el Teatro del Liceo, en el patronato del Teatro del Liceo, y hacían grandes jornadas en honor a Wagner durante los años 50, y que estaban todos los nazis unidos con la burguesía catalana. Esa empresa, que es la que yo uso para poder vincular el caso alemán con el caso español, para poder luego comparar los procesos de comparación de memoria, sirve para mostrar por qué ha habido una doble vara simplemente en la percepción. Porque yo seguramente, incluso los que estamos muy convencidos, nos parece más grave que se use trabajo en Auschwitz que trabajo republicano. O sea, te suena más mal, te suena más feo. Te suena más feo, es decir, es que son judíos. Es que Auschwitz nos han bombardeado con lo que ocurre allí. Es cierto, además, que el campo de concentración de Auschwitz no hubo campos de concentración en España asimilables, ¿no? Suena más severo. Entonces, sirve para poder traer y para poder vincular no solo a las empresas, sino a los dos regímenes, al nazi y al franquista.
y luego así ya poder trabajar y poder hablar de estas empresas que, de la misma manera que las alemanas se lucraron con víctimas del nazismo, en España se lucraron con víctimas del franquismo. En el caso gallego, como bien os decía, que seguro conoceréis muy bien, el caso paradigmático es el de Fenosa, Fuerzas Eléctricas del Noroeste, como a través de Pedro Barrié de la Maza y Corní de Quiroga, pues se hicieron con las empresas eléctricas o la empresa eléctrica de Pepe Miñones, del diputado Pepe Miñones, que fue fusilado en el campo de Arrata, en A Coruña, en el año 36, a finales del 36. Siempre me confundo si es a finales del 36 o a principios del 37, pero es, creo que fue a finales del 36. Pepe Miñones era un diputado republicano que, desde luego, tampoco era muy, muy rojo, era republicano, pero no era comunista. Era, de hecho, si alguien ahora lo asimilaría, sería seguramente del PP. Era republicano, pero no era de izquierdas. Cuando fue detenido y fue fusilado, la empresa que tenía, que era Unión, creo que era UEC, Unión Eléctrica Coruñesa, fue la encargada de llevar la luz, sobre todo, o de dotar de mayor consistencia la luz en la Costa de la Morte, en poblaciones como Cee, Corcubión, Malpica. Además era un empresario que estaba comprometido socialmente y repartía beneficios entre los accionistas, que eran accionistas minoritarios. En fin, era un empresario mínimamente comprometido socialmente. Pedro Barrié, que tenía Fuerzas Eléctricas del Noroeste, era competidor directo y cuando aprovecharon para quitársela de en medio, después hubo maniobras para quedarse con la empresa y ser absorbida por Fuerzas Eléctricas del Noroeste, por Fenosa. No voy a insistir más en quién es Pedro Barrié de la Maza, porque le conoceréis perfectamente a él, a su familia, a todas las empresas y ningún tipo de aporte más os voy a hacer de eso, ¿no? Pero es verdad que ahora Fuerzas Eléctricas del Noroeste, de hecho, cuando ahora es Naturgy, que esto es muy, muy de las empresas estas que hacen rebranding, y Fuerzas Eléctricas del Noroeste pasó a Gas Natural Fenosa, Gas Natural Fenosa, Gas Naturgy. Esto es lo que es cómo funciona esta pirámide, ¿no? Lo que, precisamente por eso las empresas del IBEX que tuvieron relevancia y que se lucraron durante el franquismo no lo hicieron con el nombre actual ni con la composición accionarial y corporativa actual que tienen, ¿no? Lo que pasa es que todas las empresas del IBEX, casi todas, fueron conformándose con la absorción de diferentes empresas. De hecho, esos procesos de absorción de diferentes empresas incluso fueron también labradas por los mismos empresarios que salieron tras el golpe de Estado fascista del año 36. De hecho, lo que se produjo en España, y por eso cuando ha citado el discurso que habló en Lugo, que hizo Franco en Lugo, es importante porque la guerra civil fue también una guerra de clase. No solo fue una guerra cultural, político, fue de clase, para perpetuar y preservar unos intereses económicos. De hecho, el intento de reforma agraria tuvo un peso importante, más que por lo que la República pudo hacer o quiso hacer, era por la percepción que las oligarquías tenían de lo que pudiera llegar a hacer. O sea, vieron en peligro el statu quo que tenían. Y como vieron en peligro ese statu quo, de hecho, rápido intentaron el primer golpe, ¿no? Esto es muy relevante porque la composición del capitalismo español surgido tras la victoria fascista en el 39 era completamente diferente a la que había antes de la República. En el libro pongo unas tablas de cuáles eran las empresas con mayor facturación antes del golpe de Estado y cuáles eran las que hubo posterior, y cambia de manera radical. ¿Quiénes pudieron hacer negocio? ¿Qué empresarios y qué empresas? Aquellas que habían sido afectadas al régimen, aquellas que habían financiado el golpe, aquellas que habían participado del golpe fascista. Todos aquellos empresarios que habían sido bastante activos en el golpe, pues tuvieron una posibilidad de hacer negocio. Esa es otra de las maneras. El caso de Pedro Barrié era represión directa, pero hay otras maneras que simplemente es haber sido afecto al régimen. Cuento en el libro una historia, cuando yo, hablando un día en la Sexta, Más Vale Tarde, sobre el patrimonio de los Franco, del que yo no hablo en el libro, pero de manera indirecta sale por una cuestión, ¿no? Y hablaba de cómo consiguieron la casa que tienen en Hermanos Becker en Madrid, que era una cesión que consiguieron por Elena Astoreca Gabaldá, que era la mujer de Enrique Marsans Coma. Enrique Marsans Coma es el de Viajes Marsans, os sonará a todos Viajes Marsans. Pues Enrique Marsans Coma, ¿no? Entonces, cuando yo hablé de ese caso,
La hija de Marsans Coma, que está, Isabel Marsans, que está casada con un entrecanales, que también aparece en el libro por otra empresa, que tenían los campos de concentración en el Colector en Sevilla, campos de concentración en el Bajo Guadalquivir, que eran los entrecanales, por Acciona, que es la empresa Acciona ahora. Pues esa señora mandó un correo a mi jefe en La Sexta, que yo no tengo jefe, pero ellos siempre se dirigen al jefe, porque esa es la manera que tienen de intentar presionar. No te hablan a ti, hablan al jefe, al que está por encima tuyo, para que sepa lo que tiene que hacer contigo. Le mandó un correo diciendo que yo tenía que disculparme porque su padre no era ningún franquista. Entonces yo le mandé me escribió el director de Más Vale Tarde, entonces yo le mandé el dossier que tenía sobre Enrique Marsans Coma para el libro, que curiosamente no lo iba a incluir en el libro porque me parecía que era de segundo nivel la historia. Pero tenía un dossier con más de 30 páginas sobre Enrique Marsans Coma, y resulta que Enrique Marsans Coma era el segundo de Luis Bolín Bidwell, el jefe de prensa de Luis Bolín Bidwell, que Luis Bolín Bidwell fue el encargado de fletar el dragón rápido para traer a Franco a España, y era el jefe de prensa de, bueno, el jefe de la propaganda franquista, ¿no? Y Marsans Coma era uno de los principales encargados de gestionar la propaganda franquista con los corresponsales de guerra, porque sabía bastantes idiomas. Entonces, la hija estaba como muy ofendida porque yo había dicho que había conseguido lo que tenía gracias a su cercanía al régimen y que no tenía ninguna cercanía al régimen. Cuando yo le mandé esto al director me dijo, vale, no tienes que rectificar nada porque toda la información que has dicho es cierta y aquí está. De hecho, lo que hice fue incluir, con permiso, incluir el correo electrónico que ella mandó al director de Más Vale Tarde, tal y cual está redactado, lo incluí para que se dieran cuenta de que cuando alguien me intenta presionar, pues que no suele funcionarle muy bien. Que acaba apareciendo lo que intentan hacer. Pero eso cuenta un poco también cómo estas familias ahora, en el presente, intentan ocultar cuál es el origen de su legado. Y yo, cuando hay gente que me pregunta, una pregunta que me sale mucho en los libros es que los hijos no son responsables de lo que tienen los padres y los abuelos. Y yo digo, efectivamente que no, los hijos no son responsables de lo que tienen sus abuelos, son responsables de lo que hacen ahora. Son responsables de lo que hacen ahora. O sea, son responsables de mandar un correo para intentar presionar e intentar ocultar la historia de su abuelo. De eso sí son responsables, no de lo que hizo su abuelo, no de cómo consiguieron esa fortuna. ¿Por qué es importante esto a la hora de intentar? A veces doy saltos porque como son muchas historias cruzadas y si me pierdo vuelvo para atrás. Pero ¿por qué es importante esa pequeña historia? Porque lo que intenta trazar es ver en qué sentido existe en España, para poder revertir el daño que se hicieron y que estas empresas hicieron y esas familias a través del capital que fueron conformando durante el franquismo tienen ahora para revertirlo, es una cosa que se llama sanción social. Es decir, en España no hay sanción social. Cuando salía alguna historia en la Alemania post-89 sobre el lucro de alguna empresa con el trabajo esclavo, alguna historia que no se conocía, las familiares salían a pedir perdón. Ocurrió con la BMW y un familiar de la empresa actual, de la familia, salió a pedir perdón por lo que habían hecho sus padres, porque existía una sanción social en ese momento en Alemania sobre eso. Aquí en España no existe esa sanción social. Eso es un paso que tenemos que dar primero antes de tomar cualquier medida. Intentar ganar en cierta medida esa batalla cultural para que exista una sanción social y para que esté mal visto que haya alguien que se haya lucrado con el trabajo esclavo o con las prebendas que hubo durante el franquismo. Solo en ese momento empezarán los familiares o las empresas a intentar revertir el daño, porque les cause más daño social mantener ese patrimonio que intentar revertirlo. Que eso es lo que pasó con la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro en Alemania, que se hizo en el 2007, por la cual que creó el Bundestag y que las empresas alemanas que se habían lucrado con el nazismo se adhirieron de manera voluntaria, esto es importante, voluntaria, a esa fundación para indemnizar a las víctimas del nazismo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque son filántropos? No, porque no hacerlo les causaba un desgaste en reputación corporativa mucho más importante que hacerlo. Al hacerlo, aunque tuvieran que pagar 600 millones de euros, era menos que el daño que les ocasionaba no adherirse y no intentar revertir el daño de haberse lucrado con las víctimas del nazismo.
España, aquí no hay ninguna, vamos, en España se ríen de ti. Todas las empresas que yo contacté, es que pasaban de este tema, les da igual, no les genera ningún coste social. Eso se ve muy bien en una historia que contó Philip Sands, hay un documental que se llama My Legacy Nazi, que habla de mi legado nazi, que habla de la historia de dos hijos de jerarcas nazis y la relación que tenían con su pasado. Uno de ellos era el hijo de Hans Frank, que era el gobernador nazi en Polonia durante los años del campo de concentración de Plaszów y del campo, la historia de la lista de Schindler, el campo de concentración de Plaszów. Hans Frank era el gobernador general de Polonia. Pues el hijo vive el pasado, tenía 3 años cuando vivía, o sea, no tenía ningún tipo de responsabilidad de ningún tipo. Pues vive con pesar lo que hizo su padre. De hecho, lleva en su cartera todos los días, en su cartera, una fotografía de su padre ahorcado. Ahorcado. No lo hace porque tenga una sensación de responsabilidad personal, sino porque la sociedad sí provoca una sanción social sobre ese pasado y él lo ha sentido como propio. Aquí no se pide que nadie lleve la foto de su padre muerto para que le torture de manera constante. Pero marca la diferencia que existe sobre lo que ocurre con los empresarios y familias que mantuvieron su poder durante el franquismo y que se lucraron durante el franquismo y que no tienen ninguna, bueno, no piensan que tengan que revertir ningún daño, piensan que todo el patrimonio que tienen es un patrimonio ganado legalmente, que no tienen nada de qué avergonzarse y que sobre todo no tienen nada que revertir que ese daño. No solo las familias, sino las empresas. No consideran que tengan que hacerlo. Y las empresas solo lo harán si consideran que existe un daño en términos de reputación. Si no, o les obligan o no hay otra manera de hacerlo. Y es en este momento, esa es la parte fundamental a la que llegamos en esta a la ley de memoria democrática. No sé cuánto tiempo, si me queda mucho. No, paro. Hablo de la ley de memoria democrática y paro. Por eso. Y hablo de un momento de la ley de memoria democrática y como lo que creo que habría que hacer, porque la ley de memoria democrática es totalmente insuficiente, la que se está debatiendo ahora, que está en enmiendas del gobierno, totalmente insuficiente. Era un insulto a las víctimas antes de las enmiendas y ahora sigue despreciándolas un poco. Porque en ningún caso intenta revertir, priva a las víctimas de la justicia y de la reparación. Sobre todo de la reparación. De la justicia está en debate, pero de la reparación les priva completamente. No existe ninguna posibilidad de que una familia recupere el patrimonio que les han robado. No existe ninguna posibilidad. Primero, porque la ley de amnistía sigue vigente de manera total y mientras la ley de amnistía siga vigente, los jueces no van a dar ningún paso en la línea contraria. No porque no puedan, que pueden. Existe el argumento jurídico para que ellos puedan hacerlo sin que la ley de amnistía se derogue, pero no van a hacerlo, porque la judicatura española es la que es. Y luego porque no existe una anulación del armazón jurídico franquista. Es decir, las leyes franquistas son legales. La ley de incautación de bienes del año 1937 es legal. Por lo tanto, si hay una sentencia o un documento que diga que en el año 30, a partir del 37 a alguien se le privó de una casa, de una tierra o de un patrimonio por ser rojo, eso es legal. Y como es legal y no hay ninguna rectificación en ese sentido, no hay ninguna posibilidad de recuperar ese patrimonio. La única manera de la restitución que ha sido restitución sindical y de los partidos políticos y sindical de algunos sindicatos, no de todos. Porque si eres de la CGT o de la CNT vas a tener menos posibilidad de recuperar tu patrimonio que si eres de Comisiones Obreras y de UGT. Esto es así, es un hecho histórico. En España la CNT tenía mucho más patrimonio que ningún otro sindicato y recuperó el 1% de aquel patrimonio que tenía. Y los partidos políticos lo mismo, el partido político, el PNV, recuperó más patrimonio que otros partidos políticos, porque se mueve mejor. Pero en el fondo no es una cuestión de justicia, es una cuestión de saber moverse bien políticamente. Por lo tanto, si no existe restitución patrimonial, no existe reparación, pero tampoco habrá posibilidad de justicia. Y esto es importante, no va a haber
posibilidad de justicia porque no se quiere dar posibilidad de reparación. Porque si hubiese una posibilidad de justicia, es imposible negar la reparación. Si hay una ley que te dice, o una sentencia que te dice, que te privaron de manera ilegal de una vivienda, el paso siguiente es recuperarla. Por eso es importante esto. La ley de memoria democrática no va a dotar de justicia a las víctimas. Y no va a dotar de justicia porque no se quiere. Porque además, si las familias que tienen ese patrimonio, las empresas que tienen ese patrimonio, no pudieran recuperarlo, no pudieran devolverlo por una cuestión de imposibilidad, el Estado es responsable social subsidiario y tendría que afrontar esas indemnizaciones. Y no se quiere hacer. Y como no se quiere hacer, no se va a hacer. Y eso es el mayor problema que afrontamos en este sentido. Y ahora ya paro porque iba a decir más cosas, pero si no, me enrollo. Xa de inicio, así alguna pregunta por parte do público que lle queira desfacer a Antonio? Alguna? Si non, eu quería afondar un poquinho máis nesa ideal da cultura do esforzo e da meritocracia que botas abaixo pero por terra, o sea, dinamitas directamente no teu libro, o sea, non estás aí porque te desnomaras, falas de nomes, falas de do propietario de Mercadona, de familias, nomes e demais, sino por os privilexios que fonches acumulando. Entonces, agora, este discurso é un pouco complicado. Sí, aí cito un extracto de un libro de Rafael Chirbes, de La caída de Madrid, que habla de un pasaje en el momento en el que pasa el paso del franquismo a la democracia. Habla de una empresa, de unos empresarios, un padre y un hijo, ¿no? El hijo supuestamente es uno que no le interesa la política, solo le interesan las empresas, la economía, el mundo empresarial, y le dice al padre que están todos locos con la política, que a él lo único que le interesa es la empresa y las relaciones económicas y que a él la política le da igual. Y entonces el padre le dice, pero hijo mío, ¿tú qué te crees? Que lo que nosotros tenemos lo hemos conseguido. Yo tengo un amigo en el Ministerio de Educación que me ha dado la concesión para tener las sillas de los ministerios. Lo he conseguido porque tengo relación con... Lo que venía a decir ese extracto de Rafael Chirbes es que en el fondo, es decir, no hubo una posibilidad de que alguien prosperara por su mérito, por su esfuerzo, por su valía. No, lo único que primó durante 40 años era a quien conocías, cuál era tu relación con el régimen. De hecho, es que hablo en el caso de Mansans, por ejemplo, es si no conseguías un certificado de actitudes políticas que te dijera que eres afecto al régimen, no podías abrir una agencia de turismo, por ejemplo, una agencia de viajes. No fue coincidencia que resulta que no prosperasen los empresarios de izquierdas. Claro, claro. Es decir, la única posibilidad era esa. Es decir, no, da igual lo que valía. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como durante la transición hubo cambios en muchos temas, o en algunos temas, pero en uno en el que no hubo cambios fue en la composición empresarial. Las mismas empresas que había, de hecho, el caso que contaba Julio Feo del Oriol Urquijo, que era un falangista que había sido durante 40 años el dueño de Iberdrola y de Iberdrola, y que cuando ganó Felipe González le pidió ir a visitar a Felipe González. Un tipo que era falangista, que había hecho listas de republicanos, que había sido afecto al régimen, y cuando ganó, en aquel momento era el rojo que venía, es decir, en aquel momento... no nos engañemos, todo el mundo lo pensaba. Él también. Fue a recibir a Felipe González, o le recibió Felipe González, y lo que hizo Oriol Urquijo fue dar un taconazo militar y le dijo, a sus órdenes, mi presidente, y le dijo, y a ver si me puede arreglar usted un problema que tengo con el gasoducto que va por Argelia. Es decir, esa era la manera de hacer, no era el mérito, eran las relaciones, era el tener conocimiento, el tener acceso a ciertas cúpulas de decisión. Y ese poder se ha heredado. Si vemos ahora la lista de los más ricos, están los Marc, están los Entrecanales, están los Oriol Urquijo, están los Daurelá, están esas familias que hicieron su fortuna después del golpe del 39. Por lo tanto, hay casos, siempre hay excepciones que se usan para intentar disciplinar a la clase trabajadora con el esfuerzo.
Pero la realidad es que si vienes de unos orígenes privilegiados y si has venido de una familia que hizo fortuna durante el franquismo, lo tienes mucho. O sea, tu mérito vale bastante más. Sí, falabas en el libro de que bueno, a filantropía e a caridade e demais están aí, pero non chegan nin de lonxe para poder facer ni para ter esta sanción social que agora é necesaria, ¿no? Para esta xustiza e para esta reparación. Sí, a filantropía en estas familias viene... está entendida de outra maneira. Como la caridad, es decir, es una caridad católica, es decir, es entendida desde ese punto de vista. De hecho, es muy paradigmático observar cómo la filantropía, o lo que es la caridad, se reservaba al sector femenino, es decir, era a las mujeres de las familias, ¿no? Eran las que se dedicaban o bien a la educación, o bien se metían a la vida religiosa, o bien se dedicaban a la caridad. De hecho, el rastrillo Nuevo Futuro, que lo pongo en el libro como ejemplo, es el ejemplo paradigmático de todas estas familias, que además era la hija de Franco la que lo gestionaba. Todas las mujeres de estas grandes familias, de estas grandes empresas, estaban en el rastrillo Nuevo Futuro ejerciendo la caridad, ¿no? Y sí, la caridad era... pues yo creo que era el momento, era la manera que tenían de intentar lavar su imagen. No sé si hay alguna pregunta, si no, yo sigo un ratiño hablando con Antonio. Falas das oligarquías e desas élites económicas e incluso empezas a tecer alguna rede e algún enlace coa monarquía actual. Bueno, amigos... Claro, a ver, la monarquía actual está de manera directa relacionada con todas estas familias. De hecho, los amigos de Felipe VI, todos los amigos de Felipe VI, la relación de esa burbuja endogámica, esa corte de Felipe VI, son hijos de todas estas familias. Pero hasta el punto de los Primo de Rivera, los Oriol, el cuñado de la familia política de OHL, de Villarmir, el compi Yogui, que todo el mundo le conocerá, compi Yogui, el cuñado de Villarmir, de OHL, que OHL es la empresa que construyó con un trabajo esclavo parte del Valle de los Caídos, que viene de obras con Huarte y Laín, ¿no? Y OHL es esa empresa, y uno de ellos, de esa familia, es García Madrid, no me acuerdo el nombre, García Madrid puede ser, no me acuerdo, pero bueno, sí, es eso. No, y él forma parte, pero no solo ellos, es decir, a las bodas de los Miguel, los Primo de Rivera y Oriol, acudía Felipe VI con la reina Leticia Ortiz. Por lo tanto, es que el núcleo de relaciones es el mismo. Estas familias tejen una red, claro, tejen una red. De hecho, es una endogamia bastante. Y quien lee el libro a veces se puede perder porque los libros, los nombres están repetidos y por eso muchas veces la manera de vincular yo a las empresas es a través de una boda. Para que os hagáis una idea, una de las fuentes fundamentales de información y documentación de mi libro es el Ola. Pero es que es literal. Es decir, tú coges el Ola y ves las bodas y empiezas a sacar los nombres, los Primo de Rivera, los Oriol, los Entrecanales, los Domecq, sobre todo la burguesía andaluza. El caso de la burguesía andaluza es una cosa, los Entrecanales, los Domecq, es una cosa maravillosa. De hecho, fíjate, y una cosa que se me olvida de la burguesía andaluza, que es importante recuperar para ver la pervivencia de ese legado en el presente. Me acuerdo que me contaba Conchi Cejudo, que era una periodista de la cadena SER que se dedicaba a los temas de memoria, me contaba que había ido a Andalucía, creo que fue a Baeza, a intentar contar una historia de un fusilamiento. Y decía que nadie, absolutamente nadie, le quería hablar del tema. Y fíjate que Conchi Cejudo conocía muy bien los temas de memoria y me decía, y es que no lo entiendo. Y dice, joder, que estamos en 2020. Bueno, 2020 no, porque era 2000, creo que fue 2018, 2019, 2020 estábamos todos guardados. Era 2019, creo, 2018. Y me decía que no entendía cómo no querían hablar con ellos porque ya no tenían ningún problema. Y yo le di la que yo creo que es la explicación. Y le digo, no es que, no, que tengan miedo a hablar de lo que pasó en aquel momento. Es que quien le tiene que dar el trabajo ahora son los hijos, son los nietos de los que mataron a sus abuelos. Si tú ahora vives en Andalucía, tienes que acabar pidiendo trabajo a un Entrecanales, a un Domecq, a un Álvarez de Pickman. Tienes que acabar pidiendo trabajo en una de sus empresas. Entonces, ¿cómo vas a hablar mal de sus familias? Si son tus jefes. Y ese es el mayor problema. Por eso no quieren hablar de aquello mucha gente, sino porque muchas veces son sus patrones. Por eso no quieren hablar.
esa pervivencia sigue vigente, y más en lugares en los que no ha habido movimiento social, en lugares como Sevilla o como Córdoba, es un caso brutal. En el caso de Sevilla eran, en el capítulo lo llamamos los caballistas negros, porque de la burguesía andaluza eran, salían a rejonear al campo, a buscar a republicanos a rejonearlos. Había varios toreros y varios banderilleros que salían junto con estas familias, con los Domecq, y salían a cazar republicanos. Es decir, y estos siguen teniendo esas empresas ahora mismo. Y ya para pensar, a risco de que te botete aquí también, una última pregunta. Hay, entendemos que moitas máis empresas das que saen reflexadas no libro. Haberá unha segunda parte? No, creo que no, por ahora no va a haber segunda parte, sí, hay muchas más. De hecho, solo reflejo algunas que yo pude, porque lo importante en el libro era intentar contar un relato, es decir, no establecer una enciclopedia de empresas de manera que la gente no pudiera leerlo y no pudiera encontrar una historia y que pudiera resultar entretenido, ¿no? Más que una enciclopedia, quería un libro, y por eso hay muchas que dejé fuera. Pero sí, hay muchas más, hay muchas que no conozco. Y luego encima hay otra cosa importante, esto lo digo siempre importante, es general. Es decir, quien más conoce el tejido aquí en Pontevedra, aquí los historiadores locales van a conocer la historia al dedillo, es decir, no solo de empresas, sino de familias, de incautaciones de viviendas, establecer un inventario de todo eso sería muy importante. Pero en un principio, no, por ahora no va a haber segunda parte porque estoy con otro tema, pero cuando lo deje ya veremos. Muchísimas gracias, Antonio. Efectivamente, agora vamos ao enfoque un poquinho máis local e falando da historia e da represión xa na comarca de Pontevedra. Así que, moitas grazas. Gracias.